Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy, como es de costumbre, tenemos algunas herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Así que comencemos ya. La primera se encuentra aquí, en C-Art, donde, como siempre y en cualquier plataforma, tenemos que crearnos una cuenta. Luego podremos utilizar la nueva actualización, que es el cambiador de rostros a más de un personaje en una misma imagen. Para utilizarlo, simplemente presionamos aquí, o también podemos ingresar dirigiéndonos a Suite AI y vamos directamente a Face Swap. Como ya saben, aquí podemos cambiar los rostros a nuestros vídeos, a nuestras imágenes y, por supuesto, a nuestras imágenes con más de un personaje. Para eso, lo que hacemos es subir nuestra imagen presionando aquí. Una vez que su imagen ya esté cargada, en la parte derecha verán que se ha identificado a cada uno de los personajes de nuestra imagen. Y lo que debemos hacer a continuación es subir los nuevos rostros o caras que queremos utilizar. Y para eso simplemente presionamos en más. Y uno por uno subimos nuestros rostros. Cuando todo ya esté listo, simplemente presionamos en generar. Y tan solo tenemos que esperar unos cuantos segundos. Como pueden ver, ya lo tenemos aquí. Como pueden ver, bastante sencillo. Y si quieren hacerlo nuevamente, pues primero tenemos que borrar nuestra imagen. Luego podemos subir otra más. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con esta imagen que parece un tanto compleja. Así que subimos los nuevos rostros. Por ejemplo, estos que tenemos aquí. Ahora simplemente presionamos en generar. Y literalmente en menos de 2 segundos tenemos nuestro resultado. Como pueden ver, es bastante sencillo y extremadamente rápido. Y nuestros resultados son bastante buenos. Así que pruébenlo porque es gratis y, como lo vieron, es bastante rápido. Nuestra siguiente herramienta es XPortrait, nuestro animador de retratos, con la cual podemos transferir las expresiones de vídeos a imágenes. Algo así como el Leap Portrait, solo que en esta ocasión, este modelo ha sido entrenado por ByteDance. Sí, la famosa compañía china. Últimamente todo viene de China. Pero como les decía, con esta herramienta vamos a poder transferir las expresiones a nuestras imágenes, como en este ejemplo que ustedes pueden ver aquí. Aparentemente se copian perfectamente los movimientos, aunque al hacerlo vemos que aparentemente hay alguna distorsión. Pero mejor probémoslo. Para eso vamos al código en GitHub. Y aquí podrán encontrar pues el código y también los modelos. Como siempre, necesitan un buen equipo, pero si no cuentan con ese equipo, lo podemos probar aquí, en este espacio en Hugging Face. Además, es bueno que lo prueben antes de que lo instalen en sus computadores para ver si vale la pena. Y para probarlo vamos a tener como vídeo de referencia este que tenemos aquí. Obviamente esta imagen la vamos a borrar. Y como pueden ver, este vídeo es bastante expresivo. Ahora vamos a subir una imagen. Y yo tengo esta imagen. Lo siguiente es configurar nuestros parámetros, que en todo caso están correctos. No vamos a aumentar mucho los pasos porque queremos que nuestro resultado salga sin muchas demoras. Y bueno, eso es todo. Así que presionamos en Submit. Y después de unos minutos, tenemos nuestro resultado. Veámoslo. Y díganme qué es lo que piensan. Al parecer, las expresiones sí se copiaron muy bien. Sin embargo, como pueden ver, tenemos unas pequeñas distorsiones, sobre todo en los ojos. Supongo que a cambio de copiar muy bien las expresiones, sacrificamos un poco la consistencia de nuestras imágenes. Y por eso tenemos esas pequeñas distorsiones. De todos modos, pruébenlo por su cuenta. Y díganme en los comentarios si creen que es mejor que Leap Portrait o no. Ah, y tomen en cuenta que para probarlo deben
proporcionar un vídeo que tenga las mismas dimensiones que la imagen. De lo contrario, no tendrán buenos resultados. Así que tomen eso muy en cuenta. Nuestra próxima herramienta también se encuentra en un espacio en Hugging Face. Y con esta podemos convertir nuestras imágenes y fotografías a estilos de cómic o manga. Pero para que lo entiendan, vamos a hacer unas pruebas. Lo primero es subir una imagen. Por ejemplo, yo tengo esta. Como pueden ver, no es nada simple. De hecho, es muy complejo. Y lo que tenemos que hacer es esperar unos cuantos segundos hasta que se remueva el fondo. Una vez hecho eso, presionamos en generar. Obviamente, antes, si quieren, pueden modificar el prompt, el cual, como vieron, se generó automáticamente. Si no les gusta algo, simplemente lo cambian. Y en cuanto a la fidelidad, pues, nosotros queremos que el modelo sea un poco creativo, así que lo vamos a poner por el medio. Y presionamos en generar. Y después de unos cuantos segundos, tenemos nuestro resultado, que está bastante bueno. Pero si no les convence este estilo, tenemos otro modelo. Así que lo seleccionamos. En este caso es el modelo Puren, que para traducirlo significa algo así como avión. Y bueno, ahora presionamos en generar. Y tenemos nuestro resultado. Este parece ser mucho más detallado. Así que aprovechenlo porque, como siempre, los espacios aquí en Hugging Face son gratuitos, pero muchas veces dejan de funcionar. Nuestra próxima herramienta es Base Labs, que como su nombre lo indica, es un laboratorio base que contiene más de una decena de modelos, desde generadores de imágenes, de vídeos y más. Antes tenemos que crearnos una cuenta. Cuando lo hagamos, tendremos solamente 15 créditos. No es mucho, pero podemos probar algunas herramientas con esos créditos. Y para ver los modelos, vamos a ir a Apps, donde encontraremos todos estos modelos. Cambiadores de rostros, generadores de imágenes, escaladores, removedores de fondo y muchas cosas más. Pero si queremos buscar estos modelos mucho más específicamente, vamos a ir a Modelos. Y tendremos modelos como Recraft, Stable Diffusion 3.5 y estos que ya eran bastante populares. Obviamente también tenemos modelos de generación de vídeo. En este caso solo tres, de Luma, Runway y Clink. Y para conservar nuestros créditos, ¿qué les parece si probamos generando primero imágenes? Y esta vez vamos a utilizar el modelo de Recraft versión 3. Lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro modelo y proporcionar un prompt. Por ejemplo, tenemos este prompt. Ahora ingresamos nuestro prompt negativo. Y en cuanto al número de imágenes, podemos hacerlo hasta un total de 4. Y obviamente tenemos las dimensiones de nuestra imagen. Posteriormente tenemos las opciones avanzadas. Ya saben que cuantos más pasos tengamos, mayor detalle tendrá nuestra imagen. Y bueno, con eso listo, presionamos en generar. Y como pueden ver aquí, tenemos nuestro resultado. Eso nos costó 4 créditos. Como pueden ver, es una plataforma bastante interesante. Pero lo lamentable es que solo tenemos una cierta cantidad de créditos. Así que eso da a entender que la plataforma es mayoritariamente de pago. Así que tomen eso muy en cuenta. Nuestra próxima herramienta es Nim Video. Aquí sí que nos dan un poco más de créditos. Como siempre, antes tenemos que crearnos una cuenta. Cuando lo hagan, vamos a la pestaña de crear. Y aquí tendremos varias herramientas, desde Lip Sync a la generación de texto imagen, imagen a vídeo y muchas otras herramientas más. Pero, ¿qué les parece si ahora probamos la transferencia de expresiones? Algo parecido a lo que vimos con X-Portrait. Para eso necesitamos un vídeo al cual copiarle las expresiones. Y por supuesto necesitamos una imagen. Así que las vamos a subir. Y nosotros tenemos estos archivos. Un vídeo y nuestra imagen, un gato. Sí. Porque ahora vamos a probar si se pueden copiar las expresiones humanas a un animal. Lo siguiente es seleccionar
si es que el vídeo o la imagen tendrán la posición inicial. En este caso vamos a seleccionar el vídeo, que es la fuente. Presionamos en más controles y tenemos estas dos opciones, que no las vamos a seleccionar porque no queremos labios neutrales y queremos mucho movimiento, así que no seleccionamos ninguna. Y bueno, con eso listo, presionamos en generar y simplemente esperamos. Y tenemos nuestro resultado en cuestión de segundos, y es este. Al parecer se copiaron muy bien las expresiones de nuestro vídeo. Aunque podemos notar que algo extraño pasa aquí con la oreja del gato. Pero en cuanto a lo demás, está bastante bien. Y si les gusta, por supuesto que se lo pueden descargar. Y bien, ese ha sido el vídeo del día de hoy. Como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.